¿Dónde estás? Jihan. Aileen, acabo de salir de la cárcel. Sí, estoy de camino a casa. ¿Qué hizo Chenre? ¿Alguna novedad? No, no, no. Salí de casa. Busco a Chenre, Jihan. La busco calle por calle. Aileen, no funciona así, no funciona así. Estoy volviendo a casa, para. Ahora mismo voy. De acuerdo, de acuerdo. ¿No crees que soy digno de ti? Por favor, no lo hagas. Por favor. Por favor, no. Por favor. Ruégame. ¿Estás bien? ¿Chenre? Chenre. Chenre creo que está muerto. Ven, vamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos, hermanastra. ¿Puedo ofrecerte algo? Me siento terrible. Está bien. Me siento terrible. Está bien. ¿Cómo entraste a la casa? La puerta estaba abierta, así que entré. Llegué justo a tiempo, ¿verdad? Chenre, ¿y si te hiciera algo? ¿Y si así fuera? ¿Nunca tuviste miedo? Está bien, no te preocupes. Te traeré un poco de agua, ¿sí? Chenre. Chenre, le sale sangre de la cabeza. Creo que está muerto. No pasó nada. Lo golpeé una vez, debió desmayarse. Es como si no respirara. ¡Déjalo morir! Era un mal tipo. Se lo merecía. ¡Maldita sea! Se lo merecía. ¿Chenre? ¿Estás bien? La cabeza me da... Me da vueltas de repente, me siento fatal. Ay, mi hermana. Voy a tumbarme aquí un momento. Mi teléfono debe haberse caído en alguna parte por allí. Por favor, ve a buscarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, tú descansa, lo encontraré. Bien, cariño, gracias. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre?
Aquí no está el teléfono, pero... Ay, me siento muy mal. Azra, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no descansas? Vamos, yo encontraré tu teléfono. Ven, ven. Ay, ¿puedes encontrarlo o no? No está aquí, revisé en todos lados, lo encontraré. ¡Maldita sea! ¡Yembre! Se ha ido. Sí, dámelo. ¿Llamaste a Bullet? No. ¿Me has delatado? Yembre, no seas ridícula. Confía en ti. Yembre. 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 Es un montaje. Burak lo trajo para amenazarme. ¿De acuerdo, cariño? Puedo explicarlo. Yo no tuve nada que ver, ¿de acuerdo? No tienes que preocuparte por ello porque no existe. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Verdad? Fuiste tú. Tú eras el amante de mi papá, ¿verdad? Fuiste tú. Fuiste tú. MJ ha muerto por tu culpa. Mi hermano está en la cárcel por tu culpa. ¿También nos mentiste? No puedes alejar a mi padre de mí. ¿Lo oíste? No puedes tenerlo. ¡No puedes tenerlo! ¡No puedes tenerlo! ¡Yembre! ¡No puedes soportarlo! ¡No puedes hacer nada! ¡Yo... ¡Yo debería haberte matado! ¡Debería haberte matado entonces! ¡Debería haberte matado entonces! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡No puedes alejarme de mi padre! ¡No puedes tenerlo! ¡No puedes tenerlo! ¡Suéltame! ¡Yembre! ¡Tranquila, Yembre! ¡Renunciarás! ¡Suéltame! ¡Tranquila! ¡Suéltame! ¡Renunciarás! ¡Ya basta! ¡Se acabó el juego! ¡Ya se acabó! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Llévensela! ¡Llévensela! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Llévensela! ¡Azra! ¡Azra! Tranquila. Tranquila. Violet, mira lo que me ha pasado en todo un día. Despacio, Violet. Despacio, por favor. ¡Rápido, traigan agua! ¿Estás bien ahora? ¿Te encuentras mejor? No lo sé. Hay un hombre herido ahí adentro. Tranquila, tranquila. ¿De acuerdo? Está bien. Hay un hombre herido. Muy bien, muy bien. Deja a los heridos. Cálmate. Ya viene el agua. Cálmate.
Bueno. ¿No preguntarás por tu padre? No. Mírate, jeje. Pareces un niño, pero eres duro, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. De tal abuelo, tal nieto. No me parezco a ninguno de ustedes. Ni a mi madre, ni a mi padre, ni a ti. No soy como ustedes. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué estás aquí, eh? ¿Acaso no mataste a esa chica? ¿Entonces no la ocultaste? Tú tienes las manos ensangrentadas como yo y eres un mentiroso como tu madre. Estoy aquí porque yo me he puesto aquí. Odio a mi familia. ¿Por qué sigues recordándomelo? No hagas eso. Tú. ¿Entonces no la mataste? ¿Eh? Mira. Mírame y escucha bien lo que te voy a decir. Me necesitas en este lugar. Aquí te tragarán como una píldora, ¿entiendes? Y no moveré ni un músculo. No me importa. Déjalos. Qué triste, 20 años más en prisión. ¿Y a mí qué? Que sea lo que sea. Tú. Hijo de... ¿De quién fue la semilla? ¿Eh? Por el amor de Dios. Bulent, ¿la has encontrado? ¿Has encontrado a Chembre? Lo hicimos, Aileen. Está bien. La llevaremos a la comisaría. Oh, gracias a Dios. Bien, bien, ahora voy. Bien, nos vemos. Hasta luego. Sí, Aileen. Jihan, Bulent me llamó. Se llevan a Chembre. Yo también voy. Bien, tranquila. Yo también voy. Iremos juntos. ¿Cómo está Mert? ¿Está bien? Bien, no pasa nada. Hablaremos cuando llegue. Te hemos estado buscando por todas partes y te echamos de menos. Nos engañó a todos. Diablilla. Fíjense en esa actuación. Digna de un premio. Ahora mi hermano confesó. Haber matado a Imchi. Lo siento, estoy un poco mal. Descubrió que lo utilizaba por dinero. También me utilizó. Mi hermano se golpeó la cabeza. Piensa, Astra, piensa. Esto va a explotar. Tienes que hacer algo, ¿pero qué? Mira, Astra, no quiero hablar de alguien que murió aquí. No sé cómo decir esto. Yo... ¿Qué está pasando aquí? Astra, ¿qué pasa? ¿Estás bien, querida? ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. No estoy bien, Kashla. No estoy bien. ¿Tu acosador? No, cariño. El jardinero era un pervertido. Es complicado. Tenemos un gran problema. ¿Qué? ¿Qué es más importante que eso, Astra? Chembre. ¿Chembre? Así es. ¿Dónde está? ¿O tu acosador le hizo algo? ¡Oh, no me digas! Chembre mató a Inji. ¿Qué? Si él no hubiera llegado a tiempo... ella me habría matado también. We'll be right back.
Tranquila, tranquila. Yembre, tranquila. Tranquila, Yembre. Soy Yembre Firtina, soy inocente. Mis padres me culpan para salvar a mi hermano. Me culpan para salvar a mi hermano, soy inocente. Tranquilízate, a un lado. Me culpan para salvar a mi hermano, no he hecho nada. A un lado, no más preguntas. Mis padres me culpan para salvar a mi hermano. Yo no he matado a nadie. A un lado, permiso. Yo no he matado a nadie, soy inocente. Vamos, muévanse. Soy inocente. Yembre, ¿estás loca? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? No puedes meterme a la cárcel. Vamos, vamos. Filmaron a Yembre delante de la policía. Soy inocente, ayúdame, gritó. ¿Puedes creerlo? Qué locura. Está actuando. Kashla. ¿Debo llamar a Jihan? ¿Para qué? La policía ya lo ha denunciado. Cariño, ¿Yembre vio la foto? No lo sé. Pero llámalo. Está loca. Hazle saber. Así estará fuera de tus manos, ¿sabes? Nunca se sabe. Fíjate en esto. Mientras perseguíamos las noticias, nosotros mismos nos convertíamos en ellas. Vamos a estar en boca de todos. Mamá, vamos a tomar sopa. No quiero. Papá, apágalo. Hablemos. Hijo, la televisión ya está apagada. Di lo que quieras decir. Papá, cuídala. Gulsum. ¿Cómo estás, Gulsum? ¿Te encuentras mejor? No lo estoy. Yo nunca estaré bien. Ya no voy a estar bien. Es por mi culpa. Todo esto es por mi culpa. Por lo que nos pasó. Me lo creí. Confiaba en ellos. Me engañaron. Mamá, ¿por qué iba a ser por ti? ¿Cómo podías saberlo? Khalil. Salgamos de esta ciudad. Vámonos. No hay lugar para nosotros. Mamá, ¿de qué estás hablando? Vamos, toma esa sopa. Ahora tenemos imágenes tomadas en la comisaría. ¡Soy Yembre Firtinas! ¡Soy inocente! ¡Mis padres me culpan para salvar a mi hermano! ¡Me culpan para salvar a mi hermano! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Lo juro por Dios. Son un montón de maniáticos. Ella es la más rara por lejos. La más rara. Soy Yembre Firtinas. Soy inocente. Mis padres me culpan para salvar a mi hermano. Me culpan para salvar a mi hermano. Soy inocente. Estaba molesto con Mert. Arrinconamos a esta chica para que llamara a su hermano y así encontrarlo. Mi hijo, siempre es una niña. Mírame. ¿Qué estás hablando? ¿Acaso secuestraste a una maldita niña? ¿Eh? ¿Y si te denunciara? Papá, no lo entiendes. Está loca.
Nosotros tres la llevamos. No se asustó, no hizo nada. Nos colgó a todos como una cuerda. Es otra cosa. Ay, Dios mío, no puedo más. Yo crié a estos niños. Crecieron en mis manos. Dios mío. Dios, no puedo soportarlo más. Madre, por favor. ¿Qué demonios está pasando? Tranquila, por favor, cálmate. Dame la colonia. Está bien, mamá, huele. Mamá, está bien, no pasa nada. El hombre dijo: si no quiere que torturen a su hijo adentro, hará lo que le digo. No lo puedo creer. No puedo creer lo que nos está pasando, Jihan. No lo sé, Aileen. No lo sé. A veces se comete un error. Y se lo paga de por vida. Dices que nunca va a mejorar. No acabará, Aileen, no acabará. Aún si no lo hubiéramos hecho, no habría terminado. Ya hemos hablado de esto. Aunque nadie lo supiera, el infierno ardería en nuestro interior. Ahora, estamos ardiendo en el infierno. Es lo mismo. Recogieron firmas en el barrio. Nos expulsarán de nuestra propia casa. Bien. Mejor. Será bueno alejarse de los malos recuerdos de allí. Quizá vayamos al sur. Modrum, ¿eh? Una jubilación anticipada. Si Chembre confiesa, podremos salvarla, ¿verdad? Aileen, no irá a ningún sitio mejor que el reformatorio. Irá a un hospital psiquiátrico. Veremos después de que haya sido tratada. No, no es normal. Creo que Chembre está enferma. Está enferma. Yo diría muy enferma. O finge estarlo. Kashla, voy a llamar a Jihan. No estás aquí, ¿sí? ¿Quién es, Bulent? No, es Asra. No puedo lidiar con esto ahora. ¿Por qué no contestas? Déjame contestar. Déjame contestar. Vamos a tener un accidente. Suéltame. Publicó todos los videos que grabó en la casa y nos humilló. La demandaré. La demandaré. La sacaré de la televisión. Aileen, ni tú ni yo tenemos ya fuerzas para luchar. Lo primero es lo primero, Jihan. Lo primero es lo primero. No hables con nadie sin que yo lo sepa. Nadie. ¿Por qué proteges a esta mujer? Ella nos arruinó, ¿no lo ves? Aileen, ella nos destruyó. Todo esto es culpa nuestra. La tuya y la mía. Nadie hizo nada. Ya date cuenta. No contestes. No contestes. Es culpa mía. Estúpida Asra, es culpa mía. Iba a decirle lo que iba a pasar, pero de todos modos depende de ella. Tal vez tenga un trabajo o algo. Llamará. Si yo fuera él, Kashla, yo sería su prioridad. Llama al camarógrafo. Envíalo a la comisaría. Haré un anuncio. Contaré mi historia. Nadie lo olvidará jamás. Especialmente Jihan Virtina.
No es lo que parece en las películas. Mira, Jemre, no estamos jugando, ¿sí? ¿De dónde nos vigilan? ¿Del exterior? ¡Hola! Jemre, mira, esta es la sala de interrogatorios. ¿Lo has entendido? Yo haré las preguntas, tú responderás. Sin mentiras, sin cabos sueltos. La verdad. ¿Lo entiendes? ¿Traerán el polígrafo? No. ¿Yo? No. De ser necesario, sí. ¿Saben, papá y mamá, que estoy aquí? Jemre, he dicho que yo haré las preguntas. Ahora dime, ¿cómo fueron las cosas con Inji? ¿Esa cámara nos está filmando? Sí, nos está filmando, Jemre. Esta es la última pregunta que haces, ¿está bien? ¿Tenemos un trato? Jemre, mírame. Mírame a los ojos. Cuéntame sinceramente qué pasó con Inji. Era la hija de nuestra criada. Ella cocinaba, traía jugo, ayudaba a Gulsum. Eso. Eso. ¿Ah, sí? Tus padres dijeron, era como una hija para nosotros. La querían. Eso es mucho drama. Solo porque le hayan dado una beca. Tienen una hija. Soy yo. ¿No está Melissa? Aún es pequeña, no la encontramos. No eras muy buena con Inji, ¿verdad? A ver, digamos que no me importó. Es Inji. Pero nunca dijiste eso en el programa de Asra. Llorabas. La quería tanto. ¿Era todo mentira? Así es la televisión. Ahí es donde hay que impresionar a la gente. ¿Crees todo lo que ves en la televisión? Ajá. Nunca sentiste pena por Inji, ¿verdad? Mira, Violent. A nadie le ocurre nada de la nada. Tiene que haber una razón. Se lo merecía. Eres policía, lo sabes. ¿Por qué no eres más específica? ¿Por qui crees que le ocurrió esto a Inji? Ya lo sabrás. Jemre, ¿acaso mataste a Inji porque pensabas que tenía una aventura con tu padre? Yo no maté a Inji. Yo no maté a Inji. Soy inocente. No he hecho nada. Yo no maté a Inji. Jemre, lo escuché todo. Atacaste a Asra. Dijiste, tú también deberías haber muerto. Dijiste, lo lograste. Dijiste, confié en ti. Lo he escuchado con mis propios oídos. Eso es lo que dijiste. No mientas. Yo no dije eso. Estás mintiendo. Eres un mentiroso. ¿Yo? Eres un mentiroso. Solo lo dices para meterme en la cárcel. ¡Eres un mentiroso! Lo haces para inculparme, para salvar a mi hermano. ¡Pero yo no he dicho eso! ¡No he dicho nada! ¡Soy inocente! ¡No he hecho nada! ¡Soy inocente! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No puedes culparme! ¡No he hecho nada! ¡Yo no dije eso! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Tranquila! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Ay, no! ¡No! ¡No puedes meterme a la cárcel! ¡Nadie puede meterme a la cárcel! ¡No puedes meterme a la cárcel! Jemre, cálmate. ¡No! Sí, saldrán pronto, ¿ven? Vamos ya. Mira. ¿Esa está buena? ¿Qué dices? ¿Y? ¿Parezco la víctima? Oh, pareces una mujer lastimada. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?
Sí, cariño. ¿Por qué no sacas tu teléfono y empiezas a filmar? Miraré los videos, los miraré. ¿Preparada? ¡Listo! Sí, mis queridos espectadores. Hoy hemos aprendido que Inji Yilmaz fue la víctima de un malentendido. En realidad, Yembre quería matar a la amante de su padre. Y esa soy yo. Vaya, Asra, ¿vas a denunciar en la televisión que estás saliendo con Jihan? Así es, querida. Soy el centro de las cosas. Tú dices, he creado mi propio escándalo. Si a Jihan no le importa decirlo y que tengan que tomar la declaración, a mí no me importa decirlo, que lo sepan todos. No hice nada de qué avergonzarme. Simplemente me enamoré. Él es quien debería avergonzarse. Él está casado. No lo sé, Asra. La flecha está fuera del arco. Ya se disparó. También Yembre. Pronto todo el mundo lo sabrá. Al menos cuando es mi espacio, permíteme ser perfectamente clara en mi programa. Quiero que sea bueno para mis índices de audiencia. De todos modos, tenemos mucho trabajo por hacer esta noche. Será la emisión más difícil que jamás he hecho, queridos espectadores. Porque el asesinato que abrumó a Turquía, el asesinato de Inji Yilmaz, se resolverá hoy. Y yo... Yo... Asra Inje... Me enteré de que estoy detrás de este asesinato. ¿Qué demonios está haciendo? Aileen, para. Está bien. Cálmate. Yembre está ahí. Yembre está adentro. Vas a pagar por todo esto. Ya verás. Lo pagarás, maldita. Esperaré. Empecemos de nuevo. Eliminaste la amenaza, ¿verdad? ¿Hay alguien ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Hay alguien ahí! ¡Papá! ¡Hay alguien ahí! ¡Papá! ¿Alguien? ¡Hay alguien! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Déjenme salir! ¡Alguien! ¡Papá! 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 ¡Déjenme salir! ¡Papá! Entra. Haz que se calme. ¿Está bien? Sí, señor. Gracias. ¡Soy Yembre Firdinas! ¡Soy inocente! Dios. Sí, señor. ¿Qué cree usted que está haciendo? ¿Va a soltar a la prensa sobre mí? Trajeron a la niña para interrogarla aquí a la estación. Espere,
Permítame que se lo explique. Llévele al departamento de niños. Estamos en todas partes. ¿Quiere causarnos problemas? De acuerdo, señor. Lo arreglaré. Yo me encargo. No se preocupe. Haga lo que le digo. Entendido. Lo que faltaba. No llores, por favor, cálmate. Además, acabará pronto, ¿sí? No he hecho nada. No he hecho nada. Pero Violet me gritaba mucho. De hecho... Me golpeó. De hecho, mira, me ahorcó. Creí que iba a morir. No podía respirar, mira. Rompió la cámara para que nadie lo viera, pero no hice nada. No me castigarán, ¿verdad? Cariño, cálmate. Aquí estás a salvo, ¿está bien? Vamos, ve a sentarte. Vamos, siéntate. ¿Quieres algo para comer o quieres un jugo o algo? ¿Tienes de casualidad tarta de queso con fresa? Muy bien. Busra, dile a los chicos que vengan a buscar a Jemre. Será transferida a la oficina del fiscal. Ah, y háblame de la situación. Asegúrate de que estén preparados para lo que se les viene encima. Bulent, ¿dónde está Jemre? Bulent, ¿podemos verla, por favor? Habla, Violent. Estaba en casa de Azra. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo? Cálmate. Quizá fue por su cuenta. ¿Cómo puedo estar tranquila? Debería haber llamado y avisar que estaba con ella. Mostrar un poco de humanidad. Te llamó a ti. Debió llamar para filmar cómo metían a Jemre en un coche de policía. En realidad, Azra no llamó a Jemre. Se encontró con su acosador en su casa, así que me llamó. Por cierto, no se preocupen, Jemre está bien. Ella se ocupó de él. Ahora está en coma. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué dices, Violent? Aún no he terminado. Jemre es sospechosa del asesinato de Inji Yilmaz. Está detenida. Jemre confesó. ¿Qué dijo? Estaba asfixiando a Azra cuando fui a su casa. Estaba atacándola. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué asfixia? ¿Qué ataque? ¿Dónde está ahora? No lo puedo creer. Dios mío, no lo creo. La están transfiriendo a la oficina del fiscal ahora mismo. Una vez allí, la interrogará un profesional. Bienvenida, señora Gulson. Señor Violent, la vi en la televisión. A Jemre
La niña estaba llorando, pedí ayuda. Mire, perdí a mi hija, pero Yembra es como una hija para mí. Es solo una niña, no podría haber hecho nada. Yo la crié. Ella nunca podría haber hecho algo así. Eso es lo que he venido a decirle. No podría haber hecho nada. Entiendo, señora Gulson.